al pilar de la fuerza, desde el núcleo central donde Dios mora, donde toda la energía del universo del Padre existe, donde todo el universo creado y aún pensado el Padre es. Sé mi fuerza para ti y para tus hermanos. Recuerda, amado Hijo, que tú eres yo, y solo yo soy la fuerza creadora y vivificante. Solo yo puedo. Y yo en ti soy quien puede ser el todo ser que yo soy. No desmayes, no te rindas ante la falsa ilusión de la debilidad. Reconoce que ella es solo la ausencia de mí. Yo en ti puedo, y juntos somos en el amor que todo lo puede. Ven a mí. El camino recto que conduce a mí te espera. Tú puedes hacerlo porque en ti yo soy. La fuerza del amor derrite hasta la más densa y gélida prisión. Pues en mi fuerza no hay violencia, no hay violación. Mi fuerza no requiere de esfuerzo, solo requiere de amor. Mi fuerza es sutil, sin resistencia. En ello radica su fortaleza. Mi fuerza es plena y no conoce de miedos. Por ello tampoco tiene obstáculos que le impidan ser. En ti soy la fuerza ante la cual retrocede toda oscuridad, pues es el poder de la luz en acción. Yo soy la fuerza de Dios para mí y para mis hermanos. Yo soy fortaleza en todo lo que hago y en todo lo que yo manifiesto. Yo soy fortaleza en todo lo que yo soy. Yo soy fortaleza. Yo soy fortaleza. Yo soy fortaleza. Yo soy transitando el recto camino que conduce a Dios. Yo soy fortaleza. Yo soy fortaleza. Yo soy fortaleza. Yo soy uno con el Padre. Yo soy uno con el Padre. Yo soy uno con el Padre. Yo soy la fuerza de Dios Padre Todopoderoso, ante la cual retrocede toda oscuridad. Pues la fuerza de Dios es luz en acción. Fuerza yo soy. Fuerza yo soy. Fuerza yo soy. La voluntad del Padre es: sea mi fuerza en esta tierra para la manifestación del verdadero poder que yo soy, a través de su pilar. Así sea. Amén. Gracias, Padre.